Maestro, gracias por aceptarme y invitarme a las instalaciones del partido en Ecatepec. Gracias. Maestro Mario Alberto Cervantes Palomino, presidente del partido Nueva Alianza. Gracias por estar en su casa. Al contrario, licenciado Padrón, es un gusto y un placer tenerlo aquí. Esta sabe que es su casa. Estamos con las puertas abiertas para todos los mexicanos. Gracias, mexiquense también. Así muy es. Amable. Aquí estamos. Maestro, pues creo que hoy el tema importante es lo que se especula mucho, pues en cuanto a que Nueva Alianza, eso ya no es el partido de los maestros. Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo me voy a permitir quitarme el cubrebocas, así que tenemos seguridad aquí. Sí, claro. Los medios, aquí están, lo vamos a poner aquí. Pues una pregunta muy interesante, esa aseveración que hacen algunos personajes de que Nueva Alianza ya no es el partido de los maestros. El partido nace de las entrañas del magisterio. Y yo no diría que no es de los maestros, ni de las maestras, ni de los maestros. Es de los trabajadores de la educación. Siempre ha sido, será, de los trabajadores de la educación. Y obviamente también ahí implementamos obreros, campesinos, todas las... gama de ¿ciudadanos? Ciudadanos que hay a lo largo y ancho de todo el Estado de México y que son aliancistas de corazón. Obviamente que el origen que tiene nuestro partido político es del magisterio totalmente. Y obviamente fuimos desarrollando hasta ciudadanizar nuestro partido y ahora nos da como resultado que tenemos en las filas de Nueva Alianza Estado de México todas las clases sociales. Y esto nos llena de mucho orgullo, pero ha sido con mucho trabajo. Y las personas que dicen que el partido ya no es de la educación, bueno, quieren desestabilizar al interior de nuestro partido político, pero no lo van a lograr. Desde aquí les decimos que no. Este partido se está fortaleciendo cada día más con mis amigas, maestros, maestros y con todos los trabajadores de la educación. Gracias. Maestro, platicando con usted, me revolucioné. Y me fui a las épocas aquellas cuando se hablaba que el maestro era el apóstol de la educación. Así es. Sé que usted insiste que una sociedad para que crezca, avance, se consolide, debe apoyarse en la educación. Platíquenos. Pues soy un gran convencido que sin educación no hay desarrollo. Y quiero decirle que es una palabra que la trae todo el mundo, la educación. Pero que es una palabra que trae como consecuencia aquí en México, yo así lo describo, retraso, falta de presupuesto, falta de infraestructura, falta de tecnología. Sin esos aspectos fundamentales no se puede dar una educación de calidad y con equidad. Y de verdad creo que sin educación pues no hay cambios sustentables, no hay progreso en la sociedad. Queremos cambiar nuestra sociedad, pero hace falta mucho que hacer. Yo siempre he dicho... Y he asegurado que hay dos grandes rubros en la educación. Una, que tenemos en la casa, que nos dan nuestros padres, y dos, que nos da el sistema educativo. La primera, principios y valores. Y usted recordará que hace algunos ayeres a nosotros nos decían, en la casa se mama la educación. ¿Sí? Así era. Y en la escuela se reafirmaban esos principios y valores, y aparte se daba el proceso de enseñanza-aprendizaje, se absorbían los conocimientos que nos daban nuestros maestros. Y en la primera quiero decirles que se ha perdido dentro de nuestra sociedad los principios y valores. Que ahora que sí hemos avanzado, si bien es cierto que vivimos en una globalidad, en un mundo más abierto, en un mundo totalmente sin prejuicios, pero que también tenemos que decir que nos falta esa parte. Nosotros como maestros vivimos mucho el que el padre de familia ahora lleva al niño a la escuela y cree que ahí es como el kinder, como la guardería, ahí se tiene que educar, se le tiene que dar principios y valores. Y no es así, reforzamos principios y valores. La verdad es que es un tema muy álgido, un tema en el cual tenemos que trabajar mucho con la sociedad, tenemos que hacer una educación integral. Hay tres puntos fundamentales en la educación. El niño, que es nuestra materia prima, dos, los padres de familia, y tres, los más importantes también, y yo diría los maestros, porque los maestros son los cambios de vida, son los que dan los cambios de vida para los alumnos hacia la sociedad. Entonces tenemos que trabajar mucho en ese aspecto, y yo sigo creyendo que si educamos bien a nuestro pueblo, a nuestra sociedad, hablamos mucho de corrupción, un pueblo educado erradica la corrupción. ¿Cómo le haríamos para mejorar la educación en nuestro país?
Y ya me está dando usted una tesis, la verdad, maestro, una tesis, porque observo que la educación no la confundamos con ir a la escuela y aprender a leer y escribir. La educación es una simbiosis de prepararte para ser técnico en la secundaria y llegar a un título profesional, pero a la par va la educación que yo creo que es la conducta del ser humano para convivir en la sociedad. Y es lo que veo que está usted por ahí adelantándose. Pues mira, padrón, la verdad, cambiar, ¿qué haríamos para cambiar lo que hay mucho que hacer? Hay mucho que hacer desde muchos ámbitos, desde muchos ángulos. Nosotros en educación nos comparamos con países altamente competitivos. Sí. Y ahí viene la comparación. ¿Qué hacen ellos para tener una mejor calidad en la educación? ¿Y qué nos falta a nosotros hacer para igualar esos países altamente competitivos para tener una mejor educación? Bueno, pues primero los planes de trabajo. Debemos de hacer planes de trabajo y de estudio adecuados a la sociedad y al ámbito de esa misma sociedad donde vamos a implementar esos procesos educativos. ¿Qué te quiero decir con esto? Aquí tenemos una educación estandarizada y creemos que lo mismo que pasa en la sierra pasa en la ciudadanía, y no. Son sociedades totalmente diferentes, son carencias totalmente diferentes. Eso es lo que tenemos, un gran diagnóstico social educativo tenemos que hacer para que en ese momento se hagan los planes de trabajo y de estudio para esas comunidades. Y obviamente esto estaríamos dando que tener alumnos más críticos, más analíticos. Decirte que a veces nos comparan mucho o nos llama mucho la atención con Finlandia, Singapur, Corea, que son países. En Corea, por ejemplo, te pongo un caso que es ahorita el número uno a nivel mundial en educación, pero que son sus regímenes muy en educativos, son muy estrictos, parecidos al ejército, y que obviamente tienen el índice de tasa más alto en niños con suicidio. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces esas estructuras educativas que tienen allá, pues no son las mejores también, que digamos, tienen sus pros y sus contras, ¿no? Y entonces tendríamos que analizar cuál es el mejor modelo educativo para copiar o para asimilarnos, cuál es el que mejor nos conviene. Finlandia, un país que ha avanzado mucho en educación y que yo creo mucho en la educación de Finlandia, donde ahí los maestros tienen el libre albedrío de dar la clase. Ahí no dejan tarea a los maestros. Un niño estresado toda la semana y todavía sábado y domingo le metes la tarea y el lunes no quiere ir a la escuela. Y aquí necesitamos esos modelos educativos, que el niño se sienta contento en el aula, que vaya al aula, que el día lunes regrese y que tenga las ganas de asistir a su aula, que quiera a sus maestros, que quiera a sus compañeros, que quiera la escuela y que asimile lo que en un futuro va a decir o va a decidir. No, pero aguas con un detalle, maestro, demostrando tesis más tesis, que hoy tenemos el maestro normal, tradicional, pues tiene no la competencia, pero la necesidad de convivir con la tecnología, que ya es otro aspecto que... Es parte de lo que te decía, es complementar. A ver, ¿qué necesitamos? Procesos dentro de los mismos programas de estudio, donde al maestro se le actualice, se le profesionalice día con día, cada vez más, en las TICs, en la parte humana, en la parte humanística, en todos los aspectos. Pero la tecnología, lo que es el internet. Sí, obviamente tenemos que estar a la vanguardia, vivimos en un mundo globalizado y no lo podemos estar aislando. Lo que sí te quiero y te quiero decir y reafirmo, que mis compañeras maestras, mis compañeros maestros, ahí están, siempre a la vanguardia, de las tecnologías. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que no en todas las escuelas que tenemos, en todas las instituciones públicas, tenemos esa posibilidad de tener las tecnologías. Y bueno, vaya, de hecho hay escuelas que tienen de las computadoras para los niños, pero pues no hay internet, ¿no? Y que es fundamental. O tenemos internet en escuelas y no hay computadoras. Entonces, de esto te hablo, de que tenemos que tener mayor presupuesto de infraestructura, pero sobre todo de las tecnologías. Oye, no nos podemos apartar del mundo, no nos podemos aislar del mundo, de la tecnología, del internet, de las redes sociales, que en este momento son fundamentales. Y pongo un ejemplo para que me sigas comentando lo que me querías decir. Acuérdate, ahora nosotros somos de la edad acumulada, siempre he dicho. Sí. Nosotros nos tocaba realizar, cuando nos ganaba una tarea, pues ir buscar en las enciclopedias, ¿no? Ir a leer.
Ahora no, ahora ya nada más te metes al internet, buscas, pon, y sale ahí toda la información, ¿no? Entonces es importante saber manejar las redes sociales, la tecnología, para tener acceso a toda esa información. Oiga, y yo quiero concluir esta plática, está interesante, con algo importante. La utilidad de un partido político. Qué bueno que Nueva Alianza es el partido que significa al magisterio, al maestro, al profesor. Pero dentro de sus programas de acción, yo creo que es importantísimo, para cerrar, maestro, el reclamo, la exigencia de modernizar el sistema educativo, apoyarse de la tecnología. Porque ustedes tienen sus representantes populares y más presupuesto, ¿no? Bueno, decirte que no nada más Nueva Alianza, yo creo que todos los partidos políticos... Sí, pero yo, ahorita me interesa Nueva Alianza, con todo respeto. Nueva Alianza es lo trae como, es su materia de trabajo, la educación. Es su partida, la educación. Y es el partido, por eso llamamos el partido de la educación. Y siempre está ahí poniendo el dedo en la llaga para el mejoramiento de la educación aquí en México y sobre todo en nuestro Estado de México. Pero yo quisiera abonar algo más. Yo creo que no nada más Nueva Alianza. Tendríamos que hacer una sinergia entre todos los partidos políticos, porque siempre se habla de educación. Todos los políticos hablan de educación o hablamos de educación. ¿Sabes? Oye, hasta acuñaron por ahí una frase que decía, en educación no se gasta, se invierte, ¿no? Pues precisamente con esa frase se invierte, pero a veces la inversión no se ve. Esa es la realidad, porque siempre hay carencias en las escuelas. Yo te puedo poner ejemplos que, y no hace falta, métete a cualquier escuela que quieras pública, y sí tenemos unas mejores, otras con deficiencias, pero siempre hay algo que distingue a la escuela que le hace falta. Y cuando le hace falta algo a la escuela, es que no se está haciendo lo propio para dejar una educación de calidad a los niños. Y de verdad te quiero decir que Nueva Alianza seguirá luchando desde nuestra trinchera, con propuestas claras, concisas y precisas, para que se dé una educación de calidad, con equidad, con transparencia, una educación pública que lo marque el artículo 3º en la gratuidad, pero que también en esa parte exigiremos y seguiremos exigiendo que se le abone más presupuesto a la educación. Para la educación no debe de haber límite de presupuesto. Y vuelvo a repetir, un pueblo educado es un pueblo que va a salir adelante. Un pueblo educado evitaría la corrupción. Un pueblo no educado, tenemos los resultados, mucha corrupción, mucha delincuencia. Entonces hay que apostarle a la educación. Y desde aquí, desde Nueva Alianza, nosotros siempre le vamos a apostar a la educación. Decirles a mis compañeras y compañeros que estamos muy orgullosos, de verdad muy orgullosos, por todo el trabajo que se realiza ahí en las aulas. Y te pongo ejemplos y te voy a dar un ejemplo bien claro de lo que hacen mis compañeras maestros y mis compañeros maestros. Ellos mismos de su bolsillo le invierten a la educación, fíjate, increíble. A veces cuando les falta material a nuestros niños ahí en las aulas, ellos mismos compran el material para que nuestros niños no se queden sin hacer los trabajos. Qué nobleza, ¿no? Es una la educación, el ser maestro es la vocación más noble que puede existir. Y de esto estoy casi seguro. Y entonces la educación se debe de poner en el centro de la política nacional. En el centro de la política nacional. Si queremos salir adelante como un país altamente competitivo, debemos de empezar desde ahí, de invertirle, de cambiar los planes y programas de estudio. Y entonces, ir poco a poco. Esto tampoco se da de la noche a la mañana, pero si empezamos a hacer lo que tenemos que hacer y hay para hacerlo, yo te aseguro que en 10, 12 años veremos un cambio radical en México y estará en las primeras potencias en educación a nivel mundial. Pues muchas gracias para la gente que nos ve en Mexiquense. La verdad que no me sorprendo, pero me siento muy contento de haber platicado con usted, maestro, porque en un breve momento nos hizo usted una tesis. Gracias. En donde combina usted algo importante, la sensibilidad política, pero el otro, el conocimiento de la base del crecimiento de un pueblo, de una sociedad, que es fundamentalmente la educación. ¿Con qué cerramos, maestro? Pues invitar a todos, a toda la sociedad, y cuando habla toda la sociedad, a todos los grupos, a todos los partidos, a todas las agrupaciones, a que nos sumemos al gran trabajo educativo aquí en México. De verdad, tenemos que cerrar filas si queremos tener un mejor México, mejores mexicanos, mejores educados. Y no me queda la menor duda que lo podemos hacer.
decirles a todos y cada uno de ustedes que Nueva Alianza Estado de México ha pugnado, pugna y pugnará por mejores condiciones educativas para todos nuestros niños, jóvenes y adolescentes en el futuro. Y verán que el resultado será tener excelentes mexicanos con mejor calidad de vida. Y la educación es la solución. Ok, ¿puedo cerrar esto con decir, así emocionado, un viva México? Claro que sí, con gusto. ¿Un viva Nueva Alianza? Claro que sí, con gusto. Y refrendo amistad con mi amigo Mario. Siempre tendremos la amistad, nunca esa. Los puestos pasan, pero las amistades quedan. Y de verdad, viva México y viva Nueva Alianza Estado de México. Es un gusto, un placer. Nos vemos y seguimos trabajando. Muy amable. Hasta pronto. Gracias. Juan Manuel Padrón Lara, mexiquense. Muy amable. Gracias. Muy amable.